oportunidades no son productos de las casualidades, más bien son resultados del trabajo. Como primera parte, tendremos intimación a Dios por la profesora Rosa María Colón. Días a cada uno de ustedes, como reverencia a Dios, nos colocamos de pie y así poder pedir la bendición. Amantísimo Padre Celestial que estás en el cielo, estás donde tú debes de estar porque has dado tu vida para cada uno de nosotros. Y en esta hermosa mañana te damos gracias por tus ricas bendiciones, por la vida, por la salud, por nuestra familia, por nuestra comunidad, nuestros niños, Señor, en esta mañana te pedimos que tu santa bendición esté sobre cada uno de nosotros. Y en especial en esta oportunidad te pedimos por las autoridades locales, autoridades de nuestro municipio Patzún, en donde ellos se han involucrado para poder realizar esta obra, este proyecto para beneficio de nuestra comunidad. Te damos las infinitas gracias y te pedimos que tú ayudes a las autoridades, que les des sabiduría, conocimiento, entendimiento para poder hacer las cosas bien. También a las autoridades, a los padres de familia, a los compañeros maestros, Señor, protégenos cada día. También te pedimos que en esta oportunidad sea todo una gran bendición. Esto te pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. Brindémosle fuertes aplausos a Señor Rosa. El nuevo trabajo es un comienzo de una nueva fase. Recuerden aprender de los fracasos del pasado, acariciar los logros y seguir adelante. Estar seguro que el éxito será nuestro. Seguidamente tenemos palabras de bienvenida por el alcalde auxiliar de la comunidad, don Abraham Mutsutsu. Primeramente le damos gracias a Dios. Nos dirigimos en primer lugar a los representantes del alcalde municipal, don Reyes Patalios. También al personal docente del establecimiento de nuestra comunidad, a los compañeros de la alcaldía auxiliar, también al presidente del COCODE, don Reginaldo Sanum, y sus compañeros, vecinos de nuestra comunidad. Tengan a cada uno de ustedes una buena mañana y muy bienvenidos a presenciar este acto en cuanto a la inauguración de nuestro salón comunal. Son nuestras palabras en esta mañana y siéntanse en confianza todos y muy bienvenidos a todos y muchas gracias. Que se escuchen esos aplausos para don Abraham. Solo si te atreves a tener grandes fracasos, terminarás teniendo grandes éxitos. Sin duda alguna, los miembros de la autoridad tuvieron bastantes fracasos, tuvieron bastantes luchas, salidas y bastante esfuerzo para lograr este gran salón. Seguidamente tenemos la inauguración que será a cargo por la autoridad de la localidad. Y también invitamos a los representantes de la municipalidad a pasar al frente. La Dirección de Comunidad y Caserío San Lorenzo.
Pues de parte de Cherry Municipalidad y en representación Cherry Alcalde Municipal, don Reyes Fatal Dios, pues también acaban de inaugurar, gracias a Dios, dejó un salón comunal que les va a servir realmente Chpaner y comunidad, tanto en asuntos internos, Cherry Comunidad y Kerichka de asuntos de desarrollo, pues va a haber un salón de seguramente Nibexaj como comunidad, Hachatri de presencia realmente. Hachatri interés que Koyukan Chin van a inaugurar un salón comunal que les va a ser de mucha ayuda. Realmente Hachatri y ver a Bujer Kaneri, lo pone Hopper y Rishpe y Rishaka. Y realmente Tajkojo una reunión de suma importancia en Katsunel Hanina de Jon Salón Comunal, Chipaneri Comunidad. Charmariri Takri, alcalde municipal, Reja en coordinación, que autoridades Chin. Cocode, pues, quieren priorizar para beneficio de Chivchirish, para que mantengan sufrir las inclemencias del tiempo, ya que Ketaman, que Rishka, con reuniones de suma importancia que Patakibachochini va a tener, y realmente una comunidad debería tener un salón comunal. Y Hariri, Tetoneri, señor alcalde municipal, Sharmaritak, Chupanere, Jone, Samajrere, Paikuantarish, por beneficio de Chere comunidad. Querichka por el interés que ya lo con las autoridades. Camatusías, cachquerger y apoyo y siempre y constantemente regresa a Punch para oficina de planificación. Y Max Carjeta, cuál es un proyecto. Así es de agradecer cachquerger y apoyo que van a velar para vivir. Y Querichka, me tomaré junto y ratito acá. Mari dejó proyecto que empezamos para chupar el centro de convergencia, que es para beneficios que auxilios y salud. Entonces, de esa manera, pues, ven a invitar de autoridades, chinga, ven a inaugurar el salón comunal. Que se oigan los aplausos. Para la gran inauguración del Salón Comunal de Caserío San Lorenzo.